Esta semana, en Capital de los Simios. Nuestra palabra de la semana, decisión. Se viene, se viene. En Pero Cómo Tan Weón, rayan una vaca a favor de un candidato. La vuelta al mundo, le sale competencia al pelao Bade. Dijo estar en coma por 35 años y era mentira. Uy, eso está bravo. Por patas negras son condenados a muerte. Redes, Chile al día, recomendaciones y mucho más. ¿En dónde? En la capital de los simios. Oye, ¿le faltó su mono, profe? Sí, lo dije después. ¿Su simio? Lo dije después porque me sentí cohibido con tu mono. ¿Ah, sí? ¿Con mi simio? Claro. Si no, no. Fue una decisión difícil de tomar. No es tan grande tampoco mi simio, Es término medio nomás, profe, así que no se asuste. ¿Cómo está? Ya. ¿Cómo lo pasó el fin de semana? En la casa, tranquilo. ¿Sí? Sí. Porque usted violita, quiso nomás, po. Porque yo quise nomás. Claro. Usted se lo perdió, profe. Sí, pues yo estoy en Station. Bien, ¿cómo estuvo el mambo? Bien, ahí estuve mamboseando un rato, juntándome con viejas cofradías, y haciendo lo que uno sabe hacer, po, jugar play. Eso, el hombre, toma. Exactamente. Juega play. Toma, ¿ah? Porque sí, yo decido jugar play. Claro. ¿Ah? Esa es una decisión que toma el hombre. Es la decisión, exactamente. Como las decisiones que la gente tendrá que tomar ya durante la próxima semana, día 21. Nos queda una semana para las elecciones. Oiga, queda poquito, profe. Semana clave. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Se viene debate, se vienen los cierres de campaña, que va a estar menos concurrido, que yo creo que van a ser los cierres históricamente menos concurridos. Incluso va a haber un cierre de campaña virtual. No sé si me explico. Todo puede ser, pues, profe. ¿Ah? Sí. La entrada de Colchani todavía no se hace la zanja, así que... Claro. ¡Go, go, Power Rangers! Claro. Esa weá, weón. No, estuvo espectacular esa. Uy, qué manera de cagarme la risa, weón. Sí, pues. Eduardo Artés como el Power Ranger rojo. Era que no. Era que no. Sichel como el Power Ranger amarillo. Era que no. Era que no. Y Parisi como Zordon, ¿cómo se llama el loco? Zordon. Zordon. También me cagué la risa. Estuvo buena, estuvo buena. Estuvo muy buena, profe. Ah, la probaste fuera la Pink Ranger. Oiga, y cast el Power Ranger negro. El Power Ranger negro, sí. Sí. ¿Y Meo? ¿Cómo Meo? ¿Cómo Meo? Sí. Pero efectivamente es una semana llena de decisiones que la gente va a tener que tomar. Decisiones, por ejemplo, como no meter más la pata. ¿No meter más la pata? Sí, están dejando la cagada en las candidaturas. Así como decirles, cállense un rato, ¿no? Dejen a los candidatos. No le hagan, no boicoteen más a los candidatos. Oiga, ¿estos le hacen solo campaña a Kast? Puta, solitos. ¿Mm? Incluso cuando Kast se pega un patinazo, los locos siguen haciéndole campaña a Kast. Se debe haber ahorrado harta plata el Kast en todo caso con esto. En todo caso, yo creo que contra todo infiltraba a Atelier, a los demás, a Carmona, para claro, que le hagan campaña a Kast. En todo caso. Oiga, vamos a la definición de nuestra palabra, pues, profe. Sí. Una decisión es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. La palabra proviene del latín decisio, que significa opción tomada entre otras posibilidades. Para los psicólogos, una decisión corresponde a la etapa final de un proceso de razonamiento orientado a la solución de problemas, así como el emprendimiento de opciones que pueden modificar sustancialmente el curso de los hechos. A este proceso se llama toma de decisiones. Exactamente. ¿Mish? Oiga, profe, yo la otra vez fui a un bar que siempre voy y le dije al mozo, voy a tomar lo de siempre. Me dijo, ¿malas decisiones? Sí, con hielo, por favor, le dije. Claro. Bueno, es inevitable a veces eso. Sí, pues. Las decisiones suelen estar relacionadas a dilemas, situaciones ante las cuales las personas tienen razones para seguir más de una posibilidad. Por ello, algunas decisiones pueden ser más dilemáticas que otras. Exactamente. Ah, dilemáticas, suena dilemáticas. Bonito. Dilemáticas. Sí. Hay que buscar eso en el diccionario también. Dilemáticas. Claro, dilemáticas. Sin embargo, es bien sabido que muchas personas toman decisiones con base en factores ajenos al problema planteado o sin información suficiente. Es el caso de las decisiones tomadas por impulsos emocionales. Artes. Convención. Claro, por creencias supersticiosas. Meo. Por el azar. Sí, chile. O indirectamente por la falta de decisión. Probaste. Claro. De cualquier modo, toda decisión implica una transformación o un cambio de dirección y plantea nuevos retos a futuros. La palabra decisión, además de su uso común, tiene varios ámbitos de aplicación, como el jurídico, social y comunitario.
Excelente, Mish, profe, ¿eh? Aquí Mish, estamos siempre. Una buena palabrita, sí. Exactamente. Sobre todo claro. En esta semana ya que se nos viene de tomar la decisión, es bien importante para el país. Así sí. Que usted decida bien, ¿la? Decida con convicción y con sentido común. Sí, yo creo que hay dos buenas razones para votar en esta elección. Por eso no me lo digo. Exactamente. Dos buenas razones. Nada más. Sí, nada más. Le recordamos a toda nuestra distinguida clientela. Ah, también suena bonito eso. Clientela. Claro. Que el próximo domingo a las 22 horas tendremos el programa en vivo y en directo por .fm.cl. Déjale. Para que nos puedan escuchar, nos puedan ahí también interactuar, porque vamos a estar también desde la página de Facebook de .fm. Así que vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo, obviamente con los resultados de la elección. Yo... lo más probable es que llegue al final del programa, si es que logro salir antes, porque me tocó ser vocal de mesa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, profe! Igual va a recibir el pancito con tomate con el jugo de piña en caja, ¿no? Exacto. El ¿sí? candidato que quiera llevármelo, me lo lleva. Ya, mesa 111. Autoridad en jeans. ¡Claro! ¡Oh, verdad! La mesa 111. Exacto. ¡Tun, tun! ¡Autoridad en jeans! Ya, se le cayó el carnet. Después, ¿por qué no critican que estamos viejos, que somos tatitas? Que somos boomers. Claro, somos boomers, ¿eh? Claro. Oiga, pero usted tiene que también que decirle a la gente que decida bien cuando quiere contratar un servicio de televisión, profe. Uy, sí. ¿Ah? Porque Rolandino tiene la nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Éjale, grande Roland. Así que toma una buena decisión y contrata a Rolandino. Sí, cachate que ahora salió los WOM. ¿Los WOM qué son? Los WOM, todos estos WOM. Ah, los WOM. Sí, sacaron algo muy muy parecido a lo que ofrece Rolandino. No, pero los WOM son de entero progre, así que no... no conviene, así que no. Usted con Rolandino ahí firme. Con Rolandino ahí firme. Oiga, ¿y lo dice usted fuerte o lo digo yo? Dígalo usted, Don Station. ¡Pero cómo tan weón! O hueones en este caso. O hueones, ¿quién no habrá sabemos. Sido? O cómo no, tan crueles, no o sé. O cómo tan crueles, sí. No sabemos la verdad. ¿Eh? Ay, pero ¿qué pasa en este mundo? Digo yo. Ryan Baca con mensajes a favor de José Antonio Kast en Puerto Montt. El hecho generó el rechazo de las organizaciones animalistas que exigieron sanciones contra los responsables. Oiga, pero yo creo que era un mensaje subliminal. Porque si tú votas Kast, votas dos, vas a tener carne que comer, po. Ahora, si votas Boric, no sé si vio ese meme que salió una vaca desnutrida. Sí, las vacas flacas y las vacas. Pero ¿a quién se le ocurre, mi nueva pobre vaquita? ¿Eh? Que en su lomo van y le ponen bota Kast y en la cabeza le ponen un número 2. Pero parece que era con spray, bueno. Yo creo que esto fue con premedibaja la evolución de Bertosía, profe. Sí, totalmente. Totalmente. No, con cosas, porque no creo que en el partido de Kast sean tan re hueones como para poder hacer, para querer hacer esto. Así como no, una publicidad gratis. Es que no sé, pues a lo mejor nos falta el hueón que pensó que le iba a ser linda ahí. Claro. Y que podía después sacar carcajada y cosas así. Oiga, pero leemos la noticia un poquito. Dice: desconocidos rayaron una vaca con mensajes a favor del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en un hecho que generó la indignación de diversas agrupaciones animalistas. Según lo informado por BioBio, el animal apareció con su cuerpo rayado, durante una exposición en una feria ganadera en la ciudad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos. Por el momento se desconocen a los autores de la acción, que fue ampliamente difundida en redes sociales. Mira, ¿qué te ha puesto que si hubiera estado, no sé, pues vote Arteo, vote Boric, vote Proboste, hubieran dicho, oh, es una intervención? No hubiesen dicho nada de que era cagado la risa, los zurdos, oh, qué jocoso, oh, ¿quién se le habrá ocurrido? Oh, y se hubiesen cagado la risa. Claro. ¿Cómo se llama? Los animalistas no hubiesen saltado. Los animalistas son como las feministas, ¿eh? Claro. Saltan solamente cuando pasa algo con la derecha. Claro. ¿Dónde está esa sororidad? Exacto.
Dice Mauricio Serrano, presidente de Animal Libre, señaló a la misma emisora que pudo haber sido un gato o un perro, independiente de la especie. Es un acto repudiable y que por eso lo condenamos y esperamos que se busquen los responsables para acceder a las penas correspondientes por el acto de maltrato hacia el animal. ¿Cómo pudo haber sido un gato o un perro? Es que... Podrías poner a este como en como tan huevo. Imagínese un perro con un spray, ¿no? Claro, es que habría sido más chiquitita la letra, pero claro. Es que también está dando idea el weón. No van a faltar los que van a empezar a rayar gato y perro, claro, para la elección, así como propaganda móvil. Dice, en el plano político, la diputada Marcela Sandoval emplazó al propio cast, afirmando que seguramente el candidato le parece gracioso que hayan impreso su nombre en una vaca. Es un hecho repudiable de maltrato animal que nosotros vamos a denunciar. ¡Ay! Claro, y después anda comiendo la vaca igual, ¿no? Claro. Igual le gusta el guachalomo. La Frente Amplista agregó que recordemos que José Antonio Kast fue el único diputado cuando estaba en ejercicio en votar en contra de la ley Cholito. Los organizadores de la feria ganadera aún no han entregado una declaración sobre el hecho que desató una fuerte polémica entre adherentes y detractores del ex militante de la UDI. Oye, pero fue bien gracioso porque estaban todos ahí sentados, sale la vaca. Sale la vaca a mostrarse, es como en un ruedo o algo así, estaban todos mirando y sale la vaca así haciendo publicidad. Yo creo que le van a pasar multa a la vaca porque ya no se puede hacer publicidad a esta altura. No, sí se puede todavía, se puede hasta el ¿sí? día jueves, sí, hasta el jueves se puede hacer publicidad. Ah, entonces. El problema es que yo no sé si esa vaca está autorizada. Hay cachado como en las casas que colocan autorizado. Claro, a lo mejor es una vaca díscola, una claro. Vaca derecha díscola. Claro. A lo mejor se pintó solita. ¿Te acuerdas cuando Carabinero hizo su propaganda contra el avigeato? ¿El qué? Avigeato o robo de animales. No me acuerdo. Habían dos corpóreos, uno que estaba vestido de una vaca y otro que estaba vestido de un chancho, y decía, ¡no nos roben! ¡No nos roben! Ya, ¿en serio? Weón, fue para un 18, que decía así, están los dos carabineros en una patrulla y están las vaquitas al lado, o sea, la vaca y el chancho. Y decía, para este 18, nuestros animalitos tienen un importante consejo que darle. ¡No nos roben! ¡No nos roben! Bueno, era para cagarse la risa. Yo le decía, ¿a quién se le ocurrió esta idea, weón? Las mentes pensantes en Carabinero. Claro. Pero en verdad fue muy cómica. Oiga, pero ¿qué cree usted? ¿A esta vaca le hicieron ese rayado, ese graffiti de adrede para armarle una polémica a Kast? ¿O de verdad algún votante de Kast pensó que iba a ser iba a ser una buena publicidad o iba a ser, no sé? Mira, yo tengo una teoría porque a mí, cuando yo era chico, y ahí voy a contar una historia personal acá. Chan. Ah, ya, cuéntala nomás. Cuando yo era chico me pasó algo parecido. ¿Sí? ¿También lo rayaron? No que me rayaran una vaca, sino que yo éramos chicos, 7, 8 años, o 9, ponle. Entonces estábamos en la casa y yo me acuerdo que había peleado con mi hermana. Y mi hermana va y toma un lápiz y pone mi nombre y le pone así como profe igual lindo. Y pone el nombre de ella igual fea. Y hedionda le pone más encima. Ah, ya. Y lo más cómico es que supuestamente eso era para que me culparan a mí. ¿Ya? El problema es que cacharon que era la letra de ella y la terminaron castigando. Y ese rayado quedó por muchos años ahí en la pared, así como recordándole que se había mandado un cagazo. Manso patinazo, profe. Ah, pero te quiero, hermanita. Pero por lo mismo, acá podría darse el mismo caso de que la vaca fuera rayada a propósito para inculpar acá y decir que mira, Kast está con el maltrato animal y bla bla bla. Oiga, ¿y Kast no salió a dar ninguna declaración después de esto? No, Kast no salió, prudentemente no salió. Pero sí, el primero que subió puso así como, no seas vaca, vota por Kast, y mostró la foto así como. ¿En serio? Sí. Ah, pero mostró la foto. Sí, pues la foto de la vaca que se hizo famosa en Twitter. ¿El propio Kast? No, fue otro. Ah, no, ya. No, fue otro. Diego Corbalán fue el que subió la foto. Que seguramente el que estaba ahí dentro de la feria ganadera. Entonces, capaz claro, que haya sido él. Capaz que haya sido él. Pero. Oye, pero por hacer esto se acogen alguna multa, amonestación, lo van a meter preso, van a ir las feministas y los veganos a quemarles la casa. ¿Qué? O sea, por la ley Cholito. ¿Eh? Podrían considerarse esto un maltrato animal
Porque lo rayaron con... Se nota que es como pintura spray. Entonces no sé si será tóxico para el animal o qué onda, pero... Es que nada que ver, profe. Igual le rayaron la cara a la vaca. Sí, pues la cara tiene un dos grande encima, entre medio de los ojos. Claro. Y por todo el lomo bota acá. Por último quedó dispareja. Si le hubieran rayado por el otro lado también, no sé. Sí, no sé, yo creo que a lo mejor trataron de hacer una morada. Piensa que estamos hablando de Puerto Montt. Un saludo a toda la gente de Puerto Montt. Exacto. Hay mucho guaso por allá, ganadero, que a lo mejor lo encontró como chistoso. Porque, ojo, a las vacas las marcan también, les meten fuego y toda la cuestión. Entonces, sí, pues, eso podría considerarse más maltrato que pegarle una rayadita. Bueno, la gente que estaba ahí en este evento se lo tomó con humor, todos se mataron de la risa, pero obviamente que no es correcto. Claro, o sea, se ganó el como tan weón de la semana la persona que haya hecho esto. Sí, pues se lo ganó. Bueno, como le digo, yo creo que lo hicieron con intención, no sé, esa es mi teoría. Claro, así como, no lo sé, Rick, me parece falso. Exactamente. Sí, algo ocurrió y algo pasó. Algo pasó. Exactamente, profe. Oiga, pero no solamente en Chilito tenemos noticias, pues, profe, también en el mundo. La vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Oiga, le salió competencia a este señor, al pelado Babe. Oh, pero esta sí que es competencia. Esta sí que es competencia en España. Mire, dijo que estuvo 35 años en coma y ante asedio mediático debió contar la verdad. Se salió de madre. ¿Cómo mierda? A ver, vamos a seguir dándole contexto a la noticia, porque la verdad yo me estoy desayunando con ella, porque no tengo idea cómo mierda podéis fingir un coma de 35 años. Mira, no sé. Oye, cómo mierda no podéis fingir un cáncer de 10, weón. No sé si usted vio la película Tonto y Retonto, la 2. Sí. Ya, ¿vio el principio? ¡Oh, qué brutal! Pero, ojo, algo así sí, esta noticia. Es la mejor parte y única buena parte de la película, el resto es un bodre. Dice la extraordinaria historia de Manuel Monteagudo, se había hecho viral, pero luego empezaron a detectarse inconsecuencias que tuvieron eco, en múltiples medios. La historia de Manuel Monteagudo, quien aseguraba que estuvo 35 años en coma, terminó siendo una farsa que confesó al no soportar el asedio de la prensa y sentir que la situación se le había salido de las manos. Ante medios de España como TV Española reconoció la mentira. Debí de cortarlo antes porque esto se salió de madre. En ningún momento mi pretensión era semejante cosa. Asumo toda culpabilidad y acepto todo lo que me digan, dijo. Mira, muy parecido al discurso del, claro, del pelado constituyente acá. Exacto. Es su mentira, que tuvo un alcance de grandes proporciones. Este ciudadano español aseguró que había quedado en coma luego de sufrir un accidente cuando tenía 22 años y que despertó en 2014, cuando tenía 58. Hoy, al reconocer la farsa, entregó otra versión. ¿Mish? ¿Pero esto afectó a alguna cosa? ¿Hubieron donaciones de por medio? Capaz que la gente haya salido a actuar así como para tratar de apoyarlo. ¿Te acordáis que en el canal Mega hubo una teleserie que se trataba de esto? ¿Cómo era? Veinteñero a los 40, parece que se llamaba. ¿Veinteñero a los 40? Sí, que era un loco que también que sufrió un accidente y quedó en coma como por 20 años. Y obviamente tenía 40, pero él tenía la mentalidad de 20 y había pasado toda la tecnología y el loco estaba pero como vuelto loco con todo lo que había pasado. Capaz que haya estado basado en esto. Ah, pero en la teleserie no estaba basada en una película yankee. No sé, no, la verdad no sé, pero es que a lo mejor... Sí, pues, profe, si es una película esa cuestión, creo que es una película antigua. Ah, o a lo mejor este loco vio la película. Capaz. Y se basó en eso y después se siguen basando porque está como en la época. Está como en, exacto, la época. A ver, déjame, voy a buscar el tiro. Continúate con la noticia, ¿no? Dice, en ningún momento estuve en coma. Cierto es que caí de 100 metros y estuve hospitalizado. Debido al accidente tuve todos los días de... 14 a 16 desmayos diarios durante 35 años, afirmó. El impacto de su historia tuvo tal repercusión que se volvió viral, pero hoy los artículos sobre Manuel ya no hablan de un milagro, sino que desmienten su versión y explican las piezas que no cuadraban en su relato, como la de sus dos hijas, la mayor de 37 años, es una de edad que por ningún lado encajaba en su historia. Pero cómo, weón. Pero... O sea, weón, está en coma, tenía una hija. Puta la weá. Es como ese meme así como y aquí vemos al soldado que vuelve de Afganistán después de 3 años conociendo, ¿eh?, a su hijo de 3 meses. Claro. Es como chucha, es que a lo mejor era el weón se creía Kill Bill y lo violaron mientras estaba, claro, estaba en coma. Oh, qué terrible. Y no despertó.
Y según la prensa española, Manel Monteagudo es un seudónimo que usa este hombre, cuyo verdadero nombre sería José Manuel Blanco Castro, y quien dice ser poeta gallego. Ahí está. Ahí está. Eso explica muchas cosas, sí. Exactamente, pues, profe. Ahí está toda la tontería. Era gallego, pues. Por eso. Oiga, pero tampoco explica la nota si esto afectó en algo a alguna parte, alguna cosa, si hubieron donaciones, si el gallo se aprovechó del pánico, ya sea con alguna institución o algo. No explican nada de eso. Es que a lo mejor empezó a cobrar por entrevistas, que es lo que hacen muchos. Aprovechan sus 15 minutos de fama y cobran por la entrevista. Y obviamente la prensa paga porque son cosas interesantes. Imagínate estar en 35 años en coma. A lo mejor, claro. A lo mejor tuvo 35 años en cama y lo confundió. Viendo tele, güey. Viendo tele, claro. Viendo Ronaldinho PTV, obviamente. Exactamente. No, pero este no le hace el peso al pelado Bade, porque el pelado Bade es más mentiroso y sigue recibiendo plata. Y sigue recibiendo la plata. Mira, encontré 20 años a los 40 y fue... ¿Ya? Está el 3 de enero del 2016 se estrenó. Así que este caso ya había ocurrido hace 2 años. Ah, ya ahora me acordé, sí. Esa me la perdí sin falta. Claro, o sea, creo que era re mala la teleserie. Ni un brillo. Pero supe que existió, ¿cachai? O sea. Exactamente. Oye, pero hay que ser muy weón para contar una mentira con todo eso vacío. O sea, si tenía un hijo que tenía una hija, dos. Una que tiene 37, ¿cómo voy a estar 35 años en... Ay, pero cómo tan weón. Sé que debería haber estado en el segmento anterior este. Pero es que gallego, profe. ¿Ah? Claro, pensó que la hacía. Sí, pensó que la hacía. Bueno, más que no sé, no especifica si es zurdo, porque ya ahí tendría que... Venga, que voto por el PSOE. Oiga, pero tenemos más noticias interesantes también por el mundo, profe. Oh, sí. Porque esta, la verdad es que... Hay una noticia bastante extraña. Dice, un hombre y su amante son condenados a pena de muerte por adulterio. Vamos a ver en qué país fue. Aunque la mujer engañada los perdonó, el padre de ella exigió el castigo máximo, el cual se puede ejecutar por lapidación o ahorcamiento. Ah, ya, estoy cachando más o menos por dónde va la mía. Estas son las democracias que me gustan, po. Sí, pues estas son las democracias, po. Y aquí las feminazis no saltan para nada. Claro. Dice, un hombre de 27 años y su amante de 33 han sido condenados a muerte por adulterio en Irán, según recoge este sábado el diario reformista Shark, que cita la decisión del Tribunal Supremo. Irán es donde llegaron los talibanes, ¿no? No, ese es Afganistán. Afganistán. Pero está en la limita, así que... Ah. También tienen un régimen así. Claro. Dice, a principios de este año, la mujer engañada presentó a la policía videos de su marido y su amante manteniendo relaciones sexuales antes de perdonarlos. Yo creo que ella lo filmó. Sin embargo... ¿Ah? Yo creo que ella lo filmó. Sí. Quería hacer una porno. Claro. Sin embargo, el padre exigió la pena de muerte para su yerno y su amante. Informa... En su edición del sábado de la 26 sala del Tribunal Supremo iraní ha confirmado recientemente la sentencia basándose en los videos y sus confesiones. En Irán, el adulterio se castiga con la muerte por lapidación, según el artículo 104 del Código Penal, pero el juez puede optar por la horca a las personas en lugar de apedrearlas. Si la familia de una víctima concede el indulto a un criminal condenado a muerte, la sentencia no se ejecuta. Según la ONG de Derechos Humanos Amnistía Internacional, Irán ejecutó a 246 personas en 2020. ¿Lo habrá ejecutado por el mismo tipo de delito? No creo, yo creo que lo ejecutó por diversos motivos, pero de todas formas, estas son las democracias que quieren aspirar a algunos desgraciados, pues. Oye, que todavía continúen existiendo estas barbarie en este mundo moderno. Claro, o sea, ojo, que se van a pitear al loco y a la mina, o sea, los dos mueren lapidados. No sé qué es peor, bueno, si morir ahorcado o morir lapidado. El lapidado, yo creo. Que te agarran a peñascaso nomás y... Es que sí, pues te agarran a peñascasos, pues imagínense, porque la horca ya justo es bueno, a lo mejor dura un minuto y chavo, te va. Pero... Se supone que acá... la horca te mata al tiro porque como que el nudo te corta el... Aquí hay como un huesito en la garganta, que como que te lo corta, te lo tuerce, entonces ahí cagáis al tiro. Claro, como cuando le tira el cogote al pollo. Una cosa así. Pero el verdadero pollo, vos, profe. Ah, ya, sí. No el... No, pero una lapidación, man. Tiempo moderno, po. Así, po. Son estas lindas y hermosas democracias. Que a la gente le cuesta respetar. Dice, hay que respetar las tradiciones y culturas de la gente que viene de afuera. En Irán, bueno, son seres de luz. Son seres de luz. En Irán,
¿Aún se usa el gurka y esas cosas? Sí, en Irán son, ¿sí?, son bien complicados en ese sentido. Porque estaba viendo información, por ejemplo, sobre Afganistán y antes que llegaran los talibanes, por ahí por el año 40, no sé qué año era. Pero era bien moderno el sistema ya. De hecho, era bien occidental. Las mujeres andaban con falda, había libertad económica. Llegaron los talibanes y cagaron. Sí, en este caso hasta el 79, que fue la gran revolución chií, el Afganistán era como Turquía, tenía como ese mismo nivel. En Turquía las mujeres pueden usar falda, pueden incluso hasta conversar con el hombre. Ah, claro, exacto. Tienen derecho a ejercer alguna profesión. Hacen buenas teleseries, exacto. Así que, claro, ellos estaban mucho más avanzados y claro, cuando llega el régimen talibán, llega con la con el reglamento más estricto de la que es la Sharia, que es como una interpretación del Islam y que es súper estricto. Entonces, y que de hecho, las mujeres después de que cuando Estados Unidos libera Afganistán de los talibanes, durante todos estos 20 años, las mujeres también volvieron a probar ese como gustito de ser occidentales. Claro. Y ahora que Estados Unidos se retira, gracias a Biden, uh-huh, vuelven más de un siglo atrás. Imagínese, profe, más de un siglo atrás. Entonces, bueno, es súper complicado en ese sentido lo que le está pasando, porque es triste, porque máxima gente defiende todas esas cuestiones, etcétera. Bueno, yo soy partidario de que cada cultura se salve como sea, pero cuando esas culturas ya después van viajando por el mundo, tenéis los casos, por ejemplo, que ha pasado en Europa, que por considerar los seres de luz y seres bonitos, han permitido que grupos de hombres, por ejemplo, en manada violen a una mujer y no digan nada. Claro. Porque son extranjeros, pero si un nativo de la zona hace lo mismo, le cae la espalda en el infierno. Y estoy hablando precisamente del caso de la manada en España. Ah, sí. En España condenaron a los locos, con justa razón, ojo, no, yo no estoy diciendo que no lo hayan condenado. Pero después se dio el caso de que también 5 nigerianos hicieron exactamente lo mismo. Pero es que como era nigeriano, en su pueblo se acostumbraba a hacer eso, entonces, pobrecito ellos, había que perdonarlo. Ah, claro, seres de luz. Son seres de luz, entonces, que vienen a aportarle a los distintos países. Exacto. Entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con eso, con el globalismo, con la ONU, con Amnistía Internacional y todas esas cosas por ahí. Exacto. Oye, yo creo que al marido de la Carmen Hertz le va a gustar esta noticia. Así que... claro. Vámonos a una pausita, profe, y ya volvemos con más de Capital de los Simios. La Capital de los Simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com/RolandinoIPTV, o comunícate directo por WhatsApp al +569 78 69 08 12, +569 78 69 08 12. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios. Ahora sí que nos hace un show, profe. Ahora sí, po. Exacto. Oiga, profe, ¿dónde nos pueden encontrar? Cuéntale como toda la semana a nuestra linda audiencia. Éjale, el día lunes tempranito en la mañana estamos en Spotify, así que camino a la pega, camino a cualquier parte, pum, nos puede escuchar ahí tranquilamente. El mismo día lunes a las 10 de la noche en .fm.cl, la mejor radio online.
ahí nos puede escuchar también a las 22 horas. El día martes salimos en YouTube, porque en YouTube está todo, hermano, como a eso de las 2, 3 de la tarde, por ahí estamos saliendo al aire. Así que, si usted nos quiere ver el programa o dejarlo en segundo plano mientras trabaja y nos escucha alegremente y así alegra toda la oficina, también puede contar con eso. No tenga miedo, muéstrele el programa a la gente, si le va a gustar, o por último lo van a putear un rato, pero más de eso no va a pasar. Es que si son comunistas, profe, no va a alegrar a la otra audiencia. Sí, por último va a decir, mira, estos fachos acá haciendo esta cuestión ahí, estos fachitos. Fueron los pacos. Entonces, sin miedo ahí, coloque nomás usted el programa y la capital de los simios. Sin por miedo, último, sin nombre, odio, sin violencia. Claro, el nombre los va a distraer por último. Exactamente, profe. Y también estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Ahora he estado retuiteando algunas cosas interesantes, así que puedes seguirnos también en esas plataformas. Déjale, grande. Muy bien, profe. Ah, y si quieres escribirnos, capitaldelosimios@gmail.com, capital con K. Excelente. Oiga, y vamos con nuestro jingle rápidamente para empezar ya con este segundo bloque. Chile al día. Chile al día. Con el profe Castillo. ¡Wiii! ¡Ay, ay, ay! Sale ay, lindo, ay, que me salió. ¿Ah? Me salió como con gallito ahora. ¿Te salió gallito? Sí, pues. Sí. Que habíamos estado hablando del primer bloque de tirarle el cocote al pollo. Claro, yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí va. Oiga, profe. Oiga. Eso, lo interrumpí, diga nomás. Sí, ¿por dónde partimos con este desgraciado? Yo creo que pegarse balazo en los pies ya no es tan suficiente, o sea... porque le saltan cosas de todos lados que parece que en verdad es cierta esa encuesta que andaba rondando. ¿Qué cosa? Esa que dice que París y pasaba al segundo lugar. ¿Usted cree, profe? Que París y que pasaba. ¿Y sin mayor esfuerzo? Y sin mayor esfuerzo. ¿Por puro claro, Zoom? Candidatura por Zoom y estaría pasando la segunda vuelta. Porque nuestro amigo Don Gualo, pucha que le han pasado cosas esta semana, oye. Oiga, sí, pues. ¿Cuántas? ¿Una sola acusación por acoso contra Don Gualo? Era claro, cochinón. Pero que venía de hace mucho tiempo. Sí, pues. Entonces, chuta, es como... Y esto partió en el Líbero. ¿En el Líbero? Sí, dice. La acusación de acoso contra Boric que validaron dos candidatas a diputadas del Frente Amplio y que desapareció de las redes. Ándale. Sí, ya están empezando ya a hacer desaparecer cosas. Chuti, todavía no llega el gobierno. Claro. Alondra Arellano, presidenta de Convergencia Social, dijo al Líbero que, sin consentimiento de la víctima, no se referiría al tema, cuando este medio le preguntó por un tuit en que declaraba estar disponible para iniciar un procedimiento respecto de las conductas atribuidas al abanderado de su partido. La dirigente Emilia Schneider también confirmó en su cuenta de Twitter que los hechos eran verdaderos. Ah, ¿y qué habrá hecho este cochinón? Mira, por aquí tengo la cronología, dice... El post de Instagram se hizo viral en redes sociales, por lo que la denunciante entregó más detalles en un hilo que publicó en Twitter el 19 de julio, un día después del triunfo de Boric en las primarias de Apruebo Dignidad. Los 7 puntos que componían el mensaje se mantuvieron públicos durante casi 3 meses y fueron vistos por última vez por este medio el 5 de octubre, pero el 20 de octubre ya habían sido eliminados. Pero hay una cuestión que te permite a ti ver publicación antigua, así que no sacan nada con borrar las cosas. ¿No? No. Oh... Y los posts dicen lo siguiente. Comunicado público. Frente a la viralización de un pantallazo a una historia de Instagram asociada a mi cuenta, en dicha plataforma quisiera aclarar. Hilo. La cuenta es efectivamente mía y el mensaje es real. Me refiero a hechos de violencia ocurridos en el año 2012 y denunciados el 2012 y 2016 a Izquierda Autónoma y Movimiento Autonomista, que jamás fueron investigados en tiempos en que no existían protocolos de acoso. Continúa. La publicación de Instagram la realicé a mediados de junio a mi círculo íntimo. Mi cuenta Instagram es privada, con muy pocos seguidores, pues son solo gente de mi, entre paréntesis, supuesta confianza. Continúa diciendo, alguien decidió transgredir mi privacidad, sacar un pantallazo del mensaje y difundirlo sin mi consentimiento, con fines que desconozco. Yo jamás solicité su difusión, jamás autoricé una funa pública ni el uso de mi nombre, mensaje o relato. Continúa con la quinta parte. Su viralización es un acto de vulneración a mi privacidad y autonomía, que me ha generado una alta revictimización. Nadie tiene derecho a divulgar historias de violencia de otras mujeres sin su consentimiento.
Hacerlo fue un nuevo acto de violencia que gatilló una ola de acoso. Por eso, solicito que la imagen deje de difundirse en redes sociales. No tengo intenciones de volver a referirme a este tema públicamente. Si la actual orgánica política de Gabriel Boric quiere aclarar los hechos y levantar algún proceso reparatorio, estoy disponible. Agradezco a todas las personas y organizaciones que me han dado su apoyo anónima, privada y públicamente. Su sororidad me recuerda que nunca estamos solas. Para todas las que pueden estar viviendo algún acoso o violencia digital, pueden escribir a y sale un Twitter. ¡Chanfle! Oiga, pero esto se refiere más a la al acoso digital que sufrió ella, no tanto la acusación que había hecho contra el guatón Loyola. No, lo que pasa es que, a ver, aquí hay que dividirlo como en dos partes. ¿Mm? Como Juan Pozo. O como el profe Nival. No, no, como profe. El profe Nival 2. Primero, el guatón Lalo me parece, por lo que se cuenta acá y por otro, de que en el año 2012, él mientras estaba estudiando en la Universidad de Chile, donde nunca sacó su título, él acosó a esta persona. Y yo vi tweets que hablaban de que él era un cerdo machista y que no le importaban las mujeres y que agredía verbalmente y hasta físicamente, así onda tipo corriendo mano. Y que ¿ah, era un, esa? Sí, un chancho cerdo asqueroso, así le decían. ¿En serio? Sí, y que el 2012 fue denunciado y que el 2016 también. Ojo, que ya el 2016 él ya estaba en la arena pública. Entonces, por sí, eso pues. Fue denunciado al movimiento autonomista, cosa que no le hicieron caso. Y por eso Gabriel Boric también cambió de partido político. ¿Antes de qué partido político era? ¿El partido de la punta? Era del movimiento autonomista y después pasa a Convergencia Social. Ah, ahí está. Claro. Después dice, las denuncias no fueron investigadas en ese momento, ya que no habrían existido protocolos de acoso para hacerlo, según explica los tweets. Ahora, el acoso digital que ella está diciendo es porque ella publicó esto y saltaron todos como a decir, ah, te querés cagar al candidato y ahora venía a hablar, así como maraca, culé. Ah, bien. Yeah. Ese fue, claro, obviamente ella se va a sentir revictimizada. Oye, que estamos ocupando palabras progres, weón. ¿Cierto? Esto de la sororidad, weón. Sí, weón. Bueno. Entonces después dice, en el penúltimo punto, quien acusa aseguró que si la actual orgánica política de Gabriel Boric quiere aclarar lo hecho y levantar algún proceso reparatorio, estoy disponible. Platita, venga, platita. Déjale. Entonces, después, claro, obviamente todo esto va a ser borrado. Pero después aparece otra publicación. Ah, y hay más. Sí, el 28 de julio Alondra Arellano le respondió a quien hizo la acusación por la misma vía. ¿Ya? Desde la semana pasada que no hemos comunicado contigo y con canales hacia ti, para poner a disposición mecanismos de denuncia y garantizar su cumplimiento. En arroba la convergencia nos tomamos en serio el asunto y estamos disponibles para iniciar un procedimiento, escribió la líder de Ciudadanos en un tuit que hasta el cierre de este reportaje sigue publicado. Después dice, una cosa es no andar ventilando en redes sociales y otra que nadie se haya comunicado conmigo ni para un hola. Wow. Oiga, después, bien fuerte todo lo que está pasando alrededor del guatón. Claro, después Emilia Schneider dice, los hechos son verdaderos. Wow. Después, ándale. Más de 1000 retweets alcanzó a tener el comunicado de la denunciante antes de ser eliminado su cuenta de Twitter. Casi 3 meses después, la masiva difusión provocó que figuras Frente Amplista reaccionaran ante los señalamientos. Emilia Schneider, presidenta de la fecha en el 2019 y actual candidata a diputada por Comunes, confirmó su veracidad y aseguró que trabajarían en una reparación para ella. Chuta. Dice, en el tuit de ella dice, se la trae el guatón, es una compañera que conozco y es amiga, ya ha pedido encarecidamente que dejen de difundir su identidad y su testimonio sin su consentimiento. ¿Les importa a las denunciantes? Infórmense antes de hablar, acá estamos trabajando para hacernos cargo, hace años de estas situaciones. Y después habla de que hay un tuit del 19 de julio del 2021 que dice, me informé bastante, es más, en su cuenta de Twitter declara que los hechos son verdaderos, viene ahí apoyando a un funao. Y Emilia Schneider vuelve a contestar y dice, son verdaderos, nadie ha dicho lo contrario. Y yo misma estoy trabajando con ella para darle una solución que ponga el foco en la reparación hacia ella. Basta de exponer a la compañera. Chanfle. O sea, ni siquiera lo desmienten. No, nada. Es brutal. Oiga, sí, pues. Oiga, profe, yo estuve haciendo la pega el fin de semana y fui a sacar unas cuñas a el movimiento feminista y quiero que pasemos a escuchar las declaraciones de este movimiento con respecto a este caso. ¿Ya? Ah, genial. Y esas fueron las declaraciones del movimiento, pues, profe. Créeme que quedé impactado. Sí, exactamente. Tan impactado que no sé qué decir, güey. Estas mierdas no han dicho absolutamente nada. Son de cartón. Sí, pues son de cartón, ven. Son cuando le de tocan, cartón. Cuando le tocan a un candidato, a un compañero. Claro. Ahí no, pues no salta nada. Mira, aquí tengo como la cronología de lo que ocurrió.
dice. Ah, ya, léalo. 2012 dice, de acuerdo con la denunciante, de acuerdo con la denuncia publicada en redes sociales, en este año ocurrieron los hechos de violencia denunciados en julio del 2021. La denunciante informa los hechos a la Izquierda Autónoma. 2016, la denunciante hace el reporte del suceso en el Movimiento Autonomista. Después, en junio del 21, se viraliza la primera acusación. Realizada por Instagram. Es un cerdo que me acosaba, dice el mensaje. Después, el 19 de julio, comunicado por Twitter de la denunciante, se refiere a los hechos de violencia ocurridos en ese año y está disponible para un hecho reparatorio. Después se afirman que son verdaderos por Emilia Schneider. El 26 del 7 dice, denunciante en Twitter, que nadie se ha comunicado con ella, está indignada por el silencio. Después, el 28 del 7, Alondra Rellano, presidenta Ciudadano, le responde que se van a poner en contacto. Después, en octubre, dice, el comunicado de la denunciante fue borrado en Twitter, misteriosamente. Y después el libro va a consultar los hechos y no hay nada. Y hasta el momento no hay nada. Y ese es el problema grande que hay. Porque yo vi varios tweets también, que habían otros que decían que sí, que era verdad, que Boric acosaba a la flaca. Entonces, chuta, es como... Pero según esta cronología que usted leyó, la flaca ya a esta altura está como piola. Claro, porque no quiere volver a ser revictimizada. Yo igual lo entiendo, porque imagínate si ella sale ahora a decir que qué fue lo que pasó con Boric. ¿O recibió algún dinerillo por ahí? No sé. ¿Ah? O a lo mejor una amenaza, porque como estos desgraciados funcionan... Sí, pues, pero es que a lo mejor también pueden que le hayan hecho una reparación, entre comillas, ya, con algún dinerillo, algún chequecillo, algún chocoso, y se haya quedado piola. Y la gente, como están en ese sentido busquilla, haya encontrado toda esta información, pues, y la haya hecho pública. Mira, podría ser. Pero sí, pues, de todas formas afecta harto esto a Boric, porque claro, después sale Boric diciendo, no, yo no hice nada. Nah, pero los zurdos van a votar igual, pues, profe, aunque sean guatón cochino. Y eso es para peor. Incluso, déjame buscarlo por aquí, que encontré un tuit que me recontra cagué de la risa. Ah, que dice, paso a leer. Amigues, tuvimos una reunión programática con el comando del Gabo sobre las últimas denuncias de acoso sexual contra él que ejercieron ex militantes de nuestro movimiento y nos dimos cuenta que estábamos actuando mal al juzgarlo. Todos quienes conocemos al Gabo sabemos cómo es. Errores los comete cualquiera, pero el fascismo no entiende razones y quiere condenar al Gabo pasando a llevar su presunción de inocencia como suelen hacer. ¿Y vos creéis que soy huevona? Calma, aquí se me fue, espérate. Por Natalia Valdebenito, interno. Claro, una cosa así. La seca Emmy Schneider se confundió al admitir que los hechos eran reales. Su teclado estaba defectuoso y terminó escribiendo lo que todos leyeron. Pero nuestro candidato no solo está 100% arrepentido del acto que nunca cometió. ¿Cómo esa? Además, está en proceso de deconstrucción. Y cuando sea presidente, nos contratará como asesora del Ministerio de la Mujer y promoverá todas las leyes feministas que tanto anhelamos. Por ejemplo, la ley Amiga Yo Te Creo, que contempla penas de cárcel para todo hombre. Hombre sin H y con B corta. Exacto. Que no milite en la izquierda y que sea funado en redes sociales por actos patriarcales. Por último, sabemos que el fascismo no tiene ética y el fascismo también es ejercido por mujeres que no merecen serlo, como es este caso. Porque sí, amigues, también hay mujeres que mienten para perjudicar a hombres revolucionarios y deconstruidos como el Gabo. Pero para eso estamos nosotras, compañeras. Porque gritamos fuerte, porque gritamos siempre, porque el patriarcado va a caer y para eso el Gabo es fundamental. Adelante, compañero, la feminista estamos contigo. A mí ya no te creo. Lo conocemos y sabemos cómo es. Boric presidente. Marichihueo. Marichihueo. Oiga, me asombran algunos puntos de este Twitter donde dice que el teclado estaba defectuoso y terminó escribiendo todo lo que todos oyeron. Claro. Y que el candidato está 100% arrepentido del acto que nunca cometió. ¿Cómo es eso? Ay, 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 mira, hay otro que dice interseccionalismo para jóvenes revolucionarias. Ay, estos nombres de mierda, weón. Dice Gabriel Boric, los protocolos que las compañeras feministas hemos trabajado durante todos estos años son claros. Me Too, amiga, yo te creo. Deja ya de revictimizar y asume tu violencia desenfrenada contra las mujeres. Fuiste un cerdo, abusaste una y otra vez y no lo dejaste de hacer hasta que por suerte te deconstruiste al asumir la noble causa de liderar cambios estructurales. Por eso yo voto feminista, yo voto antirracista, yo voto Boric. Ya. Estas cuentan solo los chistes, pues, profesor, claro. Disparan solo en la pata. Karen Espíndola dice, no podemos tener un macho abusador de candidato a la presidencia porque no es digno. Ah, pero igual votaré por él. Claro, una cosa así. Bueno, sí, de verdad, esto ya al final se le terminó escapando la mano porque tú caché que estos viven de redes sociales. Sí, pues obvio. Y el tema de las redes sociales es que, ay, 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 estos locos no pero, saben. ¿Y con qué cara el Boric entonces le saca a Kass en algún debate el tema de hacer negocios en Panamá, si él tenía unos chanchullos escondidos
bien oscuro y bien cochino. Que es la izquierda siendo izquierda. Te pillamos poco, padre. Sí, bueno. Felipe Zúñiga dice: qué horrible el manejo que hace el Frente Amplio sobre las acusaciones de abuso sexual contra Boric. ¿Cómo se llama la obra? Feminismo por conveniencia. Eso. Sí, bueno. Y aquí, cuando colocan lo de Emilia Chenedes, que dice que son verdaderas, nadie ha dicho lo contrario. Por las acusaciones de contra Gabriel Boric. Ah, ya. Yeah. El silencio es cómplice. Después dice: Boric niega acusaciones de acoso, manifiesto no haber realizado lo que se me señala. Y estoy muy arrepentido por ello. O sea, tendría que haberlo hecho, güey. Claro. Eso está queriendo decir. Sí. El candidato con razón. El candidato del Frente Amplio y Partido Comunista es acusado de acoso sexual contra compañera de la Universidad de Chile. La denuncia fue validada por Emilia Schneider, expresidenta de la FECH y actual candidata a diputada del Frente Amplio. O sea, es que se la están validando, entonces, chuta, es como... ¿Qué mierda, o sea? Bueno, pero igual, si el guatón se sabe que es cochino, pues, profe, si chutea con las dos piernas, ¿para qué andamos con cosas? ¿Ves que él igual había confesado que también se comió a un compañero o algo así? Ah, ¿verdad? Sí, po, que había dicho eso. Sí, pues, le gustan dos de ripio por una de arena. ¿Ah? Entonces, claro, y esto también le ha traído cola a su campaña. Entonces, desde el comando ya están saliendo a ver cómo van a frenar esto. Y aquí tengo un documento de La Tercera que dice: ese fue el momento, a las 19:45 del miércoles 10 de noviembre. Ese fue el momento en que, explican en el comando Gabriel Boric, la burbuja se reventó. En el equipo del abanderado presidencial marcan esos minutos como el punto en que la reparación de una antigua acusación de acoso en contra del actual candidato a diputado ya se había instalado en las redes sociales y por lo tanto le tenían que salir a hacer frente. O sea, más encima estaba piolita el weón. ¿Pero usted cree que le vaya a afectar tanto? Mira, bueno, hay mucha feminista que va a preferir votar por cualquier otro candidato en vez de Boric. No digo no que sea. Esos votos vayan a Kast o a Sichel, pero van a preferir votar por el profe Arté o no votar simplemente, no ir a votar, que votar por no sé, Boric. Profe, yo creo que la mayoría de las feministas van a dudar de todo esto, van a pensar que es una... ¿Que es un tongo? ¿Y dónde está la amiga? Yo te creo. Que es un tongo, que es una maniobra de la derecha, Claro. No sé, pero no creo que le vaya a afectar tanto dentro de su círculo. O sea, la gente obviamente que no es feminista y que está un poco más neutral, sí a lo mejor puede tomar un poco de decisión con este tipo de casos que le afectan. Pero su núcleo interno, como la feminista, o digamos su núcleo que lo apoya, la verdad es que no va a tomar una decisión muy diferente a la que ya tienen. Claro, acá dicen también, según explican en el comando de Boric, la idea era salir por arriba y contener un eventual flanco en los días previos al debate del próximo lunes, en que tanto el candidato a Prueba de Dignidad como sus contendores se juegan todo por el todo. A todo esto se sumó que otros abanderados y representantes de otras candidaturas ya estaban comentando el tema y pidiendo explicaciones. Es obvio, este lunes van a hacer mierda a Boric con el tema de la acusación. Oh, ¿sí? Pobrecito. No quiero estar en sus zapatos cuando esté al lado de Kast. Mira, dice, no obstante, según reconocen en el círculo del candidato, la respuesta a un tema así tenía una complejidad mayor que podía limitar sus reacciones. Según las mismas fuentes, los supuestos hechos se habrían tratado de miradas lascivas o comentarios sexistas, situación que, no obstante, tampoco podrían minimizar. Sería ir totalmente contra la lucha feminista desestimar cualquier acusación. Claro que, mira, aquí es donde al final terminan pegándose en sus propias patas, weón. Sí, po. Porque claro, ellos hablan de que todas estas cosas que no se pueden permitir, pero ahora que les afecta a un candidato de ellos, como chuta, no, pues a ver, ¿qué hacemos? ¿La paramos o no la paramos? Entonces, ¿y qué es lo que van a hacer? Pues se van a colgar, se van a descolgar de esto, porque pueden decir, ya, lo vamos a perdonar, pero ¿quiénes son ellos para perdonarlo? Son los zurdos. Claro, entonces, uy. No, la tiene complicada el guatón, ¿ve? A ver, poco cochino le pasó, por andar probando... ¿Ah? Claro, y ojo que también están diciendo que lo quieren llevar al Tribunal Supremo del partido, ¿cachai? Toda la cuestión. Pero también dice que no existe una denuncia presentada al respecto. Porque claro, la flaca ya no quiere saber más con la cuestión. Pero la ¿dónde flaca está el aburrida? Pero si el MeToo no estaba, pues profe, usted no oyó las declaraciones que yo saqué de la cuña de, sí. De los feministas. ¿Verdad? Sí, pues tiene que escuchar bien ahí. Claro, ese, que se me fue. Sí, pues. Y ojo, que a Boric también se le abre otro flanco, o sea, si tiene una mala cuesta, desgraciado. Sé que me llega a dar hasta penita, weón. Bueno. No, a mí no me da pena este weón. ¿Qué me da pena? Cochino, mierda. Es como estás recibiendo de tu propio merecido, de tu propio chocolate. Ah, ¿cómo es? Tu propio chocolate, no sé. Porque el domingo pasado se realizaron elecciones libres, democráticas y limpias, como corresponde en Nicaragua. ¿O no? Exactamente. ¿O no fue así?
Pero si fueron limpiecitas, pues. Bueno, estaban los 7 candidatos de la oposición detenidos, pero fueron limpias. Ah, ya los bañaron antes de que... Sí, pues, los bañaron en la cárcel antes para verla por la tele. Ay, ay, ¿ya? Ay. Y se presentaron como 2 o 3 candidatos, pero eran amigos del weón, pero fueron limpiecitas. Ah, como, ¿ah?, como para justificar la farsa. Sí, pues. Pero si el Partido Comunista lo dijo, que fueron elecciones libres y limpias, pues, profe. No hay que creerle a los comunistas. Eso es una lección ya bien aprendida. Sí, pues. Oiga, pero esto, eso Peruta, ¿no? Por no decir otra cosa, elevaron una carta con una declaración en la cual varios discos se descolgaron de esa carta. Claro, es que obviamente el Partido Comunista, como siempre lo ha hecho, salía a respaldar al gobierno de Daniel Ortega, que está haciendo las transformaciones que el pueblo de Nicaragua necesita y bla, 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 y todas esas cosas. Exacto. Pero hasta la OEA hoy día dijo que las elecciones habían sido truchas y que no las validaron. Pero para los comunistas esa es la verdadera democracia. Entonces los díscolos, entre comillas, porque dice PC y otros colectivos de izquierda defienden a Daniel Ortega y critican a la Cancillería chilena. Y salta Camila Vallejo diciendo: esta declaración no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido. Condenamos la violación a los derechos humanos en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo. Gabriel Boric será nuestro presidente y él será quien defina la política exterior del gobierno de Apruebo Dignidad. Toma. Toma. Así como... en tus sueños. Pegándose una voltereta increíble. Oiga, pero la Camilita se descolgó entonces de lo que dijo el propio partido. Claro. ¿O no fue el partido, sino que fueron algunos históricos del partido? Solamente la vieja escuela. Pero es que la vieja escuela todavía tiene peso. Sí, pero como le digo, ¿no fue el partido como tal el que llevó esta carta? Sí, sí, fue el partido. El problema es que después se quisieron desconocer. Porque Boric sale diciendo así como: no, no, yo no estoy de acuerdo con lo que pasó en Nicaragua. Y entonces Boric invita al PC a retractarse. Ah, y ahí empezó la Camilita y empezó la Carola a seguir. Claro, porque le empiezan a preguntar y Boric así como: ya, ¿qué pasó acá de nuevo? Así como: puta, los mis amiguitos que tengo. Dice: yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua. Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad están bastante sorprendidos. Porque la verdad, esta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido, sostuvo. Del mismo modo añadió que no me cabe ninguna duda que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no está de acuerdo con lo que se emitió ahí. Es como... ya, ¿y con qué están de acuerdo entonces? Es como: yo no estoy de acuerdo con lo que pienso. Claro. A lo Galito Caselli. Pero que en Nicaragua no se vive algo tan diferente como a lo que se vive en Venezuela, ¿o sí? No, se vive muy parecido. Es demasiado parecido. Sí. Y a lo que se vive en Cuba también. Sí, y por eso lo aprueba el Partido Comunista. Por eso, entonces... cualquier cosa que pase en Venezuela, ellos la aprueban o la apoyan. Cualquier cosa que pase en Cuba también la aprueban o la apoyan. Pero en Nicaragua no. Es que supuestamente ahora son violaciones a los derechos humanos y que no fue democrático la elección. Claro, pero en un primer momento decían que sí, porque el pueblo fue y escogió libre y soberanamente al presidente. Ah, claro. Bueno, ahí tenemos también una foto con la Carol Cariola y este pseudo presidente elegido democráticamente en Nicaragua. ¿Cómo se llama? Ortega. Ortega, que les metió el voto en el Ortega a todos. Claro, no, y ella dice así como: feliz con el presidente Ortega y vamos continuando con las transformaciones que el Latinoamérica necesita. O sea, son partidarios completamente de ese régimen y ese es un flanco que también se le abrió y que lo van a atacar en el debate. Aunque él puede decir que él no es comunista, él es de Ciudadano, que el Partido Comunista está en su bloque, pero que, bueno, ese compa ya está muerto. Sí, pues. No más no le han avisado. ¿Ortega habrá visto estas declaraciones? ¿Se le habrá roto el corazón? No creo, la verdad. Yo creo que debe entender, ¿no?, que es una medida para poder llegar al poder igual, así que no le va a dar tanto color. Pero bueno, o sea, es sorprendente. Es sorprendente lo que pasa acá, cómo no... La verdad es que no es muy sorprendente, profe, porque esto, como son tan maquiavélicos, tienen que hacerlo estas jugadas. Sí, pero es que ya se habla de rebelión. ¿Dentro del partido? Sí. Lo que pasa es que el Partido Comunista siempre se ha caracterizado por ser súper disciplinado. Claro, pero disciplinado no significa que sean inteligentes. Exacto, profe. No, ellos no cuestionan, ellos simplemente acatan. Exacto, pero ahora hay díscolos como Mira, el que colocó el Twitter fue Juan Andrés Lago, encargado de Relaciones Políticas y miembro del Comité Central de la Colectividad. No lo sé, Rick. Sí, entonces dice: Caro le pone: ante la polémica sobre declaración de Nicaragua, no la conocía y personalmente no la dieron. Tengo la convicción de que Gabriel Boric, como futuro presidente, tiene en sus manos la responsabilidad de llevar la relación internacional del país y lo respaldaré ante ello. Mira, todos respondiendo lo mismo. Sí, pues todo. Qué casualidad. Oiga,
El meme humano dijo algo respecto a esto, ¿no? ¿Cuál de todo? Florencia Lago. Ah, Florencia Lago. Tiene que estar por acá, yo creo que sí. A ver. Sí. A ver. Caro Cariola, Claudia Pascal, todos diciendo exactamente lo mismo, que él va a ser el presidente y él va a dar. No la tengo acá. Pero lo más probable porque es que el meme. El meme humano estuvo diciendo que Piñera era un dictador, que la gente estaba luchando contra las fuerzas armadas en las calles y que la represión era grande en Chile y que ojalá estuviéramos como Cuba y Venezuela porque estaríamos harto mejor. Y justo ese día sale Boric a apoyarla y es como, ya, o sea, si te digo, se están pegando balazos en los pies estos desgraciados de una forma increíble, o sea, le están dejando en bandeja, incluso ya hay una teoría de que Sichel pueda remontar y que pase Sichel con casa a la segunda vuelta. No lo creo, la verdad. ¿Usted no, cree? No lo creo. Es una teoría que anda, pero no lo creo ni cagando. No, para mí que Sichel es como un muerto andante. Sí, sí. Es un zombie. Y si votan por él, son bien hueones. Sí, claro. Entonces, lamentablemente, mira, hasta la Yanna Proboste sale a sacar provecho. La Yanna Proboste, po. Dice, Yanna Proboste califica a Boric como de extrema izquierda y cuestiona al PC por declaración sobre Nicaragua. Jackson Engripe, que gobernó con el partido durante 4 años. Esos son manotazos de abogado en todo caso. Sí. Para poder sacar provecho de donde sea. Sí. Porque ya saben que no van bien en las encuestas o tienen pocas probabilidades. Entonces no hay en qué hacer como para cagarse al otro, aunque sea del partido, del mismo partido político. Bueno, en este caso Boric y la Proboste no son del mismo partido político, pero son de la misma idea política. Claro. Y obviamente también de la UDI salen a pegarle palo. Mientras la izquierda felicita, sí, a Ortega, nos gustaría saber si gobernará Boric o el PC. Claro. No, sí, de verdad, Boric, yo creo que esta semana, mira, lamentablemente no hay encuesta en esta semana para ver la caída que se tiene, porque yo creo que tiene que haberse pegado una caída de 3-4 puntos, por lo bajo. Y no estoy diciendo que esta la capitalice otro candidato, sino que simplemente gente que estaba con él no va a ir a votar. Puede que sí, puede que ya no vaya a votar. De hecho, Boric se había venido estancando hace rato. Sí, es que, como te digo, venía dándole palos de ciego. Todo va a depender de lo que haga este lunes en el debate. Para él va a ser fundamental el debate. Y vamos a ver si no le juega. Tiene que estar tranquilo para que no le juegue en contra. O sea, va a tener que dar muchas explicaciones. De su programa cero. No puede dar explicaciones y más encima no tiene las cifras. No, está cagado. No, sí, de verdad está cagado el Don Gualo. Pobrecito. No, sí, de verdad, hasta ternura me da, sí, un poco. Y lo más cómico es que sale hasta Kass, después, pues, así como tomando los tweets de Camila Vallejo, de la Carol Cariola y otros grandes próceres del Partido Comunista antiguo, donde salían defendiendo a Noriega, o sea, a Ortega, donde salen defendiendo a Fidel Castro y los demás, y dice así solamente, cuéntame más, así como... Y listo, y los dejo ahí, pero complicados. Complicadito. Oye, también está complicado el God Emperor. Ah, ¿por qué? ¿Qué le pasó al God Emperor? Tuvo una entrevista con medios internacionales y... ¿Sí? ¿CNN? No, para la prensa internacional, así como de distintos países. Y se mandó una frase que la tergiversaron de todos lados. A él se le está preguntando por Ortega, precisamente, y la elección en Nicaragua. Y la comparan con la elección que con Pinochet, en este caso. ¿Ya? Y esa comparación la hace el periodista. Entonces él dice, bueno, por lo menos con Pinochet no se metió preso a la oposición y se permitió un plebiscito libre donde todos pudieran hacer campaña y él entrega el poder y gobierna a la persona que se lo electa. Y dejó la cagada con eso, saltaron todos. Pero eso fue la verdad, no, por profecía. Eso es lo que le pica en el fondo a los zurdos. A los zurdos le pica que Pinochet no haya salido como un dictador que, no sé, pues lo hayan sacado con algún tipo de proceso o no le hayan hecho un nuevo golpe. Porque el viejo al final entregó el poder de manera democrática, permitió que se hicieran elecciones, permitió que se hicieran promociones, digamos, o que se hiciera este mismo la campaña. Claro. Entonces, ¿es verdad lo que dice Castro? Sí, pero es que el problema es que, como te digo, lo tergiversaron y empezaron a decir, entonces usted está validando la dictadura, usted está validando a todos los muertos de la dictadura. Y saltan otro diciendo, ¿cómo que no se encerró a la gente? Si hubieron cuánta gente que murió por pensar diferente, cuántos presos políticos tuvimos durante la dictadura, y empezaron a tirar todo. O sea, sacaron completamente de contexto algo que casi se refería solamente a la elección del 88. Pero es que van a aprovechar, profe, cualquier instancia para sacar de contexto. Sí. Contexto. Entonces, digamos, sale a hablar, por ejemplo, la vocera de CAS, Macarena Santelices, y que va a defender al candidato. Dice, en el marco de las declaraciones del abanderado del Partido Republicano, quien sostuvo que en la dictadura de Augusto Pinochet se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Pues sí, ¿verdad? Sí, pues sí, ahí estaba Elwin, ahí estaba Vigi, uh-huh, y ahí estaba Frafra.
Y estaban Exacto. todos los demás que se postularon al Congreso. Y no se apresó a ninguno, no pasó nada. Después dice, la izquierda y los medios manipulan una respuesta para revivir a Pinochet, que murió hace 15 años, y tratar de influir en la elección, manifestó la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género. Pero si eso es verdad, pues profe, ¿qué es lo que Cabito Batista que tiene la izquierda? Los claro, sordos. Pinochet. Ah, soy víctima del sí. golpe, ¿ah? Soy víctima del dictador. Esa es la única wea que tiene como digamos, discurso pegado. Y que tienen que siempre repetir y sacar a relucir en cualquier oportunidad. Claro. Después dice, el domingo pasado, el dictador Ortega fue reelegido y los candidatos de oposición estaban presos. Aquí en Chile, hace 32 años, Patricio Elwin fue candidato, compitió, ganó y fue elegido presidente. Esa es la comparación, agregó. ¿Está claro? Además, Santelice cerró subrayando que la elección del próximo domingo no es sobre Allende y Pinochet, es sobre el futuro. Y quién es el más capacitado para recuperar la paz, el orden y el progreso. Y ese es José Antonio Kast. Exactamente. Entonces... Vía Chile. entonces, claro, que lo está sacando no, hasta Matamala. Bueno, que Matamala... No, Matamala creo que le dedicó una columna como de 3 páginas a Kast diciendo que era ya lo último extremo. Pero usted sabe cómo es Matamala, po. ¿Ah? Le gusta llorar por los zurditos, le gusta llorar por toda la gente que está pasando hambre en África y en todos esos países, pero él va a comer a Borde Río, no baja para de Isidoro Goyenechea abajo. Ya, y me aburrí también de hablar de este mate wea. Vamos a una pausa mejor, profe, y ya volvemos con más de Capital de los Simios. La capital de los simios. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La capital de los simios. Oh yeah. Complicado programa este. Sí, pues profe, ha salido difícil, pero lo vamos a sacar adelante. Sí, ¿eh? Hemos tenido que tomar bastantes decisiones complicadas. Sí, exactamente. Ok, estuve soñando referente a todas estas complicaciones. Estaba soñando hace rato, 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, y fui al doctor. ¿Ya? Y le pregunté qué es lo que era. Me dijo estrés. Ah, badum bas. Me imagino que por ahí va. Claro. Ah, bien. Oiga, el que no está estresado sí es Colocolito. Uy, sí, está más que estresado ahora, pues viejo. ¿Cómo que estresado? Si le regalaron un... O sea, ¿no le cobraron un penalazo? Ah, verdad, sí. Y era en el minuto 80 y tantos. Exacto, po. El otro le faltó sacar la cuchilla para ponerle la puñalada, ¿no? Uy, está caliente. Lo asaltó adentro del área. Sí, está caliente el torneo, loco. Empata Colocolito a 0. La Cato gana 2-0 de visita en La Serena. Y quedan empatados en puntaje a 2 fechas del final. Mira tú. Oh, ¿y la Cato? ¿Cómo dijo que salió? Ganó 2-0 en La Serena. 2-0. Así es que está calentito el campeonato. Sí, y si los dos desgraciados llegan empatados, se van a un partido de definición único. Ese sí que va a ser épico. Oh, podría ser. ¿Ganará Colo-Colito en el último minuto? No como sé. Como lo hizo en... ¿Fue en el Monumental o fue en San Carlos que ganó? En Monumental. Monumental, sí. Sí. Pero lo más cómico es que el Colo... El año pasado peleando descenso, ¿no? ¿Qué? Este año, peleando la promoción con lado de Conce. Y, ah, ¿de veras? Sí, y ahora peleando el título, mira, la vuelta a la vía. Oiga, ¿y la U sigue sin... la U sigue pidiendo que haya un estallido 2.0, ¿no? Claro, lo único que quieren es un estallido 2.0, porque en este momento todavía están en zona promoción. No juega su partido del día lunes contra O'Higgins en Playa Ancha, así que hay que ver. Hay que ver también qué hace Huachipato. Si Huachipato gana y la U pierde, manda la U a la zona de descenso directo. ¡Ándale! Sí, así de complicado está. Y a solo 3 fechas para ello. 3 fechas solamente. Sí. Oh, a los potreros nomás van a tener que ir a jugar. Sí, el que resucitó de los potreros es Coquimbo Unido, que fue campeón. Lamentablemente, weón. Bueno. ¿Por qué él dice lamentable? ¿Chaguito se quedó en la B? No, todavía tenemos una posibilidad, todavía. Pero, ¿sí? Mira, partió a la misma hora el partido. Si el Chaco ganaba y Coquimbo empataba o perdía, el Chaco era el campeón y ascendía. Minuto 25, una salida mala del defensor del Morning y Temuco empieza a ganar el partido 1-0. Mientras tanto, en Concepción, Fernández Vial le ganaba con gol de Kevin Harbottle a Coquimbo 1-0. Y era como, puta la wea, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos.
y no, termina empatando Coquimbo y después al último minuto hace el gol el 2-1. Y ya con ese resultado, si Coquimbo ganaba, pasara lo que pasara, ascendía como campeón directo. Ah, ya. Yeah. Entonces, no hay posibilidades por ahí por que tenga el Chago, ¿o sí? Nos queda la liguilla. La liguilla se va a jugar entre Copiapó, Temuco, Santiago Morning y Puerto Montt. El partido va a ser Copiapó, Puerto Montt, Temuco, Santiago Morning y de vuelta. Los que ganen de estas dos llaves se van a enfrentar entre ellos y el que salga ganador de estos cuatro se va a enfrentar al equipo de primera división que vaya a la liguilla. En este momento es la U. Habría que enfrentarse contra la U. O sea, nos quedan 4-6 partidos para ver si el Morning llega a primera división. Ya la U no mete miedo para nada, pues. No, el problema es que no es que sea la U, que sea Huachipato, que sea Curicó u otro equipo que pueda jugar mejor. Hoy día los de Curicó jugaron bastante bien contra el Colo, la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, a todo esto, para que la gente sepa, estamos grabando un programa día domingo. Exactamente, pues, profe. Oiga, también lo importante es que Chilito va en ascenso, la selección. Uy, uy, uy. El sueño del pibe, 3 partidos ganados consecutivos. ACT sí, en pues. Sudamérica. Bueno, aparte Brasil y Argentina. ¿Mm? Nos tienen zona de clasificación, loco. Eso sí que es bastante épico. Vio el meme de la Kenita que decía, las artes, supe que ya has ganado 3 partidos. Ay, ay, ay. Mira, en este momento va Brasil con 34 puntos clasificados. Nada más que hacer. Sí, Argentina con 28, yo diría que prácticamente clasificado también. Virtualmente clasificado. Después viene Ecuador con 20. Chile con 16 en zona de clasificación en el cuarto lugar. Y con diferencia más uno. Después viene Colombia con 16, con diferencia menos uno en el quinto lugar. Iría al repechaje. Uruguay con 16 y diferencia menos 4. Estaría quedando fuera. Perú con 14 y menos 6. Paraguay 12, Bolivia 12 y Venezuela 7. Oiga, quedan muchos partidos todavía para definir los 4 que van. Quedan apenas 5 partidos. Ah, ¿se termina de qué fin de año, digamos, la clasificación o va a seguir parte del próximo? Va a seguir en el próximo. De hecho, queda. A ver, sí. No, miento, quedan 3 partidos. A ver. 1, 2, 3. Ah, no, más los de visita. No, no, son 5. Considerando los de visita, sí. Sí, pues tienen 3. Toca con Brasil y Argentina también. Sí, mira. A Chile le toca ahora. Con Ecuador de local. Después, en enero, el 31 de enero, nos toca con Argentina de local. Que están pensando en llevar el partido a Calama. ¿A Calama? ¿Y por qué a Calama? Porque los argentinos se apunan en la altura. No pueden jugar en la altura. ¿Ah, sí? Sí, les va súper mal. Después, nos estaría tocando con Bolivia de visita en la altura también. En La Paz. Pero a Bolivia se le gana, o sea, históricamente le hemos ganado en La Paz. Bueno, sí, pues hicieron la hazaña de ganar en Paraguay igual, que es claro. Un lugar bastante difícil como para poder también ganar. Habíamos ganado 3 veces, esta es la cuarta. No sé si ese gol de Alexis fue chiripazo o lo estuvo practicando, yo creo que sí, fue práctica. Yo creo que patea el arco. Sí. Y después nos queda en marzo ir a jugar contra Brasil, ay, 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 donde nunca hemos sacado ni siquiera un empate. Y no, ahí ya tendrían que hacer una hazaña sí. Fabulosa. Y después recibimos a Uruguay acá. Ah, pero el uruguayo le mostramos al Guaso Isla, a Jarita y... A Jarita, claro. El problema es que con Uruguay yo creo que vamos a estar peleando palmo a palmo el repechaje o el cuarto lugar. Entonces ese partido sí o sí hay que ganarlo. Bueno, partiendo de la base que hay que ganarle a Ecuador, obviamente. Bueno, sí. Hay que ganarle a Bolivia afuera. Se podría perder con Argentina y con Brasil, pero ganando los otros 3 partidos nos quedamos con 25 puntos y podríamos clasificar. Oye, está entretenida la eliminatoria, profe. Pero Chile revivió con todo. Con sí, todo. Sí, pues. Esperemos que este próximo martes ya también tengamos un triunfo. Sí. Y ya tenemos otros países clasificados. ¿Cómo cuáles serían, profe? Como por ejemplo, en la UEFA, que ya está. Definieron prácticamente. Les queda el partido. Algunos grupos les queda el partido de mañana. Pero, por ejemplo, Serbia elimina a Portugal en el último minuto y lo manda al repechaje. Oh, Cristianito se quedó sin ir al Mundial. Y de local. Se va a tener que nacionalizar. Ah, pero él tiene doble pasaporte. Sí. Puede ir por la selección española. Cristiano Ronaldo, no, emputecido porque pierden en el último minuto, le hacen el gol y los dejan afuera. Serbia con 20 puntos, Portugal con 17. Y Portugal estaría yendo al repechaje. En el grupo B... pero queda el repechaje sí, todavía. Sí, queda el repechaje. En el grupo B, España clasificado y Suecia con 15 al repechaje. En el grupo C, Italia y Suiza... están empatados en puntaje con 15 puntos. Y no hay nadie más que los pueda pillar. Ándale. Sí, Italia va a jugar contra Irlanda y Suiza tiene que jugar contra Bulgaria. O sea, los dos pueden ganar. La diferencia es que Italia tiene más 11 y Suiza más 9. O sea, si los suizos se mandan una goleada, podrían dejar a los italianos en repechaje. Ah, estaría interesante. Sí, para que
imagínate, perder un segundo mundial consecutivo sería brígido para el italiano. Claro. Grupo D, Francia con 15 puntos clasificados. Después está Finlandia y Ucrania. Finlandia con 11 y Ucrania con 9. El problema es que Francia juega con Finlandia. Es complicadito ahí. Y sí. Ucrania va a jugar con Bosnia y Herzegovina. Así que Ucrania lo más probable es que gane y va a estar complicadito ahí. A lo mejor Finlandia se queda afuera. En el grupo E, Bélgica está clasificado con 19 puntos. Gales lleva 14. Y tiene que jugar con Bélgica. El problema es que la República Checa tiene 12 puntos, obligada a ganar, pero juega contra Estonia. Si no le gana a Estonia es porque soy muy malo. Entonces, un empate clasificaría a Gales, pero tiene que empatar contra Bélgica. Es complicado. Claro. En el grupo F, Dinamarca 27 puntos, Escocia 20 y ya están listos. Dinamarca al Mundial, Escocia al repechaje. En el grupo G, Holanda o Países Bajos 20 puntos. Estaría yendo al Mundial, pero, tiene que jugar con Noruega que tiene 18. Si Noruega le gana, podría dejarlo afuera del Mundial. Ah, en esa. Sí, y Turquía juega con Montenegro, que tiene 12 puntos, que también tiene 18. Entonces, entre los tres, uno va a quedar afuera. Y podría ser Holanda o para los Países Bajos. Así que bájale. Ese grupo sí que está apretado. Sí, está bien apretadito, profe. Grupo resuelto: Croacia 23 puntos, Rusia 22. Y mandan a Rusia en el último minuto también a jugar el repechaje. Ah, entonces los hijos de Putin todavía no están claros si van. Claro, están tristes los hijos de Putin. Inglaterra 23 puntos, Polonia 20. Y juega Inglaterra con San Marino, que es imposible que pierda. Que San Marino es la selección más mala del mundo. Es la última del ranking FIFA. Es la más mala del mundo, la Serenísima. De hecho, nada, esa puede dar la sorpresa, profe. A lo mejor llegan todos los jugadores de Inglaterra curados. Mira, tiene de 9 partidos jugados, tiene 0 ganados, 0 empatados, 9 perdidos. Un gol a favor, 36 goles en contra. No, imposible que le gane Inglaterra. Imposible que le gane Inglaterra. De hecho, sí, juega de local. Y cuando fue a jugar con Inglaterra, perdió 5-0. Va a ser como un bonus para Inglaterra. Sí, entonces los polacos se van a quedar con el pase al repechaje. Por otro lado, Alemania ganó su grupo con 27 puntos y Macedonia del Norte. Mira. ¿Macedonia del Norte? Sí, el país de las frutitas. ¿En serio? Sí, quedó con 18 puntos y eliminó a Rumania. Toma. ¿Ves? Así que Macedonia del Norte va a los playoffs también para ver que si logra clasificar o no. Así que esos son los países que ya están clasificados junto con Brasil y Qatar. Bueno. Así que vamos a tener más clasificados durante esta semana. Entretenido, profe, la eliminatoria sí, para el Mundial. Ojo, ronda deportiva. Boston College se tituló campeón del voleibol femenino. Deportes Valdivia fue campeón del futsal femenino. Le ganó en la final a Santiago Morning 1-0. Puta madre, güey. De nuevo, sí. Estamos salados, güey. En la Copa Libertadores Femenina quedamos eliminados en fase grupo Santiago Morning y la Chile. Todo mal ahí. Pero por lo menos están llegando instancias definitivas, que eso es lo importante. Bueno, sí. ¿Y qué más de deporte? Así, deporte importante, ¿no? Nada más. Nada más. Nada. Solo de este deporte. Destacar que Jado está feliz porque Deporte Recoleta ascendió a la primera vez. A Jado le gusta eso. Sí. Al camello. Exacto. Oiga, y recordar que todos estos partidos y el deporte lo pueden seguir en Rolandino IPTV, que tiene la nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. ¡Híjale! Ahí también tenemos la televisión argentina, profe, y que pueden seguir. Bueno, ya a esta altura van a estar cerrados los comicios, pero habían noticias interesantes de las elecciones allá. Sí, podríamos decir derecha ya, sí. Le está dando una sorpresa y una paliza al kirchnerismo. El Pacto Juntos por el Cambio en este momento tiene el 41,99% de los votos, el Frente de Todos el 32,88% y los provinciales un 6,75%, que lograron dos provincias. Pero lo más cómico de esto es que el kirchnerismo va a perder 6 de 8 provincias. ¡Ándale! Casi todo el país. Sí, efectivamente. Entonces están súper complicados. Con esto perdieron el control del Senado y perdieron el control de los diputados. Donde tenemos una gran y potente sorpresa. Porque, ¿cuál es su eslogan? ¿Usted lo conoce? ¿Ah? ¿Cuál es el eslogan de este caballero? ¿El eslogan? Sí. La libertad avanza. La libertad avanza. Viva la democracia, viva la libertad.
Exactamente. Un tiemblen. Claro. Tiemblen, zurdo, empobrecedores. Exacto. Claro, porque en las PASO Milei había sacado un 13,66 y ahora saca un 17%. Oh, buena, profe, entonces ya está pernado en sí. El Senado. ¿Era Senado o diputado? Este va como diputado. Ah, bueno. Entonces está dando paliza, está entrando sorpresivamente. Porque hay que decirlo, a ver, Milei es como si fuera republicano. Está como fuera del pacto de la derecha tradicional, pero la gran diferencia es que los argentinos tienen en su ADN el zurderío. O sea, los argentinos sí que son zurdos. Sí. O sea, el argentino está acostumbrado a vivir de subsidios, de bonos, de ayudas del Estado. Claro. Y por eso se ha vuelto tan zurdo, digamos, el argentino promedio. Claro, tan dependiente. Exacto. Pero acá, Milei con un 17%, o sea, es una votación increíble, un 17,03% la que obtuvo Milei. Oiga, buena campaña hizo, sí, entonces el Peluca. Se confirma como la tercera fuerza dentro de Argentina. Entonces, wow, es súper potente lo que están haciendo los muchachos. Desde acá todos los parabienes y felicitaciones. Y que, bueno, ahora prometan lo que cumplieron. ¿Esto le podrá dar alas a Spert para que después se presente a una elección presidencial? Mira, podría ser, pero yo creo que todavía son bajos. O sea, con 17% no te alcanza. No, claro, obvio. Entonces, bueno, Juntos por el Cambio, imagínate, en la provincia de Buenos Aires sacó el 47%, que es la oposición. Y el Frente de Todos, o de Todes, le faltó decir, que es el kirchnerismo, un 25,10, o sea, es paliza. Sí, pues, qué bueno que Argentina despertó. Sí, bro. Argentina despertó, ya están de buena el forma. 99% en las mesas escrutadas, ya esto es irremontable. Qué bueno, así que me alegro por los argentinos, sí, que se pegaron la alcachofa. Sí, por fin, ya era hora ya. Y mira, y votaron más de 24 millones de personas. ¿Mis? Sí, harta gente. Harta gente. Buena. Sí. Excelente, profe. Oiga, ¿nos tiene alguna recomendación para esta semana? Uy, sí. Lo he esperado durante muchos años, por lo menos por mí. ¿Ah, sí? Sí. ¡Volvió Doctor Who! ¿Y en forma de fichas? En forma de fichita, la mejor serie del mundo mundial. No, oh, volvió terrible potente, pero terrible potente. En su temporada número 42. No, temporada número 13 de la nueva era. Porque la otra son... Ah, 13. Sí, de la otra son como 20 y tantas. Entonces, temporada 13 quiere decir que... Más me crece la esperanza de que podamos ver un... Exactamente. Unos episodios espectaculares. No, episodios que se estrenan una vez por semana. Y la gracia es que van recién en el episodio 2, terminando el episodio 2. Hoy día 14 del 11 se estrena el episodio número 3. Pero no van a ser episodios episódicos, valga la redundancia. Van a ser, esta va a ser una saga de 6 capítulos que va a terminar el 5 de diciembre, en donde se enfrentan a The Flux, o El Flujo. Y estás ahí que en los dos primeros capítulos tú quedas así como, ¡oh, la cuestión buena la cagó! ¡Está terrible! ¿Buena? ¡Buena! Sí, sí. Esta es la última temporada en que Judy Whittaker va a ser la doctora, The Doctors. Y, claro, como dije, bueno, son 6 capítulos, y va a traer 3 especiales para el 2022. Que a los ingleses siempre les gusta tener estos especiales, que son el especial de Año Nuevo, tienen el Día de los Niños, algo así, pero van a ser especiales. Yo creo que también va a estar el especial de Navidad del 2022, porque la serie se demora por lo general 2 años en hacerse. De hecho, tenemos, por ejemplo, la otra se estrenó recién en enero del 2020 y tuvimos que esperar un especial en enero del 2021 y esperar ahora hasta fin de año para poder tener el 31 de octubre, que es el capítulo El Apocalipsis de Halloween. Hoy capítulo bueno, empiezan a aparecer distintos rivales del Doctor. El Doctor se ve atrapado por una fuerza que no logra comprender y que no recuerda. Entonces está todo en un halo de misterio que en verdad está súper potente. Entonces, si usted es seguidor del Doctor, incluso si usted nunca ha visto el Doctor, podría engancharse en esta temporada número 13, porque hay varios elementos que, si el Doctor desconoce, obviamente nosotros también vamos a desconocer. Pero uno se podría enganchar, por ejemplo, de la serie a partir de esta temporada. Sí, porque así tú después puedes dar salto hacia atrás. La gracia es que, como el Doctor viaja a través del tiempo y el espacio, tú puedes, por ejemplo, estar acá y después tú vas a ver episodios antiguos que supuestamente están en el futuro. Ah, sí. Entonces, buena. No, es maravilloso, en ese sentido es maravilloso. Y como siempre he dicho, recomiendo, pero a ojos cerrados, que vean El Doctor. Sobre todo la primera temporada es buena, de la serie nueva del 2005. Envejeció mal, hay que decirlo.
envejeció bastante mal, sobre todo con los efectos especiales. No sé dónde está hecho, si usted se acuerda, ¿sí? Ese cuando al loco se lo come como el basurero y se transforma en plástico. Ah, sí, pues, sí, profe. Bueno, ese se lo pidieron prestado a Chespirito. Sí, sí, envejeció mal. No, pero los efectos especiales de ahora, obviamente han pasado más de 15 años y sí, vale la pena, los vale. Y se compraron un buen computador para hacer efectos especiales. Sí, todo el rato. Y Doctor Who, que bueno, había venido a la baja en cuanto a rating y que tenía varias dudas. No, la verdad es que acá el rating igual ha acompañado. De hecho, en su episodio de estreno fue visto por 5.79 millones de espectadores solo en Reino Unido. Oh, bueno, sí. Entonces, no, muy. Y en verdad quedó muy bueno. Muy bueno. Sí, de hecho, quiero ver si hoy día ya salió el tercero para verlo, porque te deja metido, te deja como era antes, con esos capítulos episódicos. Yo creo que Netflix y Amazon a veces como que te matan un poco la magia al tirarte toda la serie y que uno la pueda maratonear, porque uno igual qué de buena. Repente queda esperando esos capítulos y tú quedas así como, oh, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar? ¡Ah, quiero verla! Y sí, les digo, vale completamente la pena. Así que la recomendación de esta semana, Doctor Who, temporada 13. Excelente, boca. ¿Y usted, Don Station, qué nos trae para esta semana? Mire, yo voy a robarle un poquito de su sección, pero también voy a estar dentro de la mía, ¿ya? Porque les traigo dos antirrecomendaciones. ¿Ya? Una antirrecomendación de este rinconcito mío es el GTA Trilogy, que salió hace poquito, creo que el día 11 de noviembre, para las consolas de Xbox X Series, todas las consolas de nueva generación, Play 5, Nintendo Switch, PC y otras. Se había esperado mucho esta trilogía porque se suponía que era la versión definitiva de estos juegos clásicos de los GTA. Estamos hablando de los GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas, ¿ya? Todos en una recopilación que también traía unos cambios gráficos sin ser tan grande la modificación y respetando también, digamos, los cánones originales de los juegos. Bueno. ¿Ya? Sin embargo, estos vienen cargados de fallos gráficos. Chuta, profe. ¿Eso se llaman glitch? Glitch, fallos gráficos, fallos en la inteligencia. Bueno, este juego no tenía así como mucha inteligencia artificial como tal, pero sí, no sé, se pegaron un palo en la cabeza los programadores, porque la verdad los cambios que hicieron fueron todos para peor. ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo sacaron apurado o qué onda? Yo creo que lo sacaron apurado, lo sacaron solamente para llegar al 20 aniversario de estos juegos, ¿ya? ¿20 ya? Sobre todo de GTA 20 aniversario, claro, desde que salió GTA 3, ya han pasado 20 años, pues, profe. Chuta, harto así tiempo. El tiempo sí, pasa. Sí, pues. Así que hay muchos cambios que la gente está viendo dentro de estos juegos. Hay, por ejemplo, deformidad dentro de los personajes. Por ejemplo, había una personaje súper icónica que salía así con un bikini de Estados Unidos y las proporciones del cuerpo le cambiaron y parece una wea morfa. Chuta, ya. En serio. También fallo en las texturas, en los efectos, fallo en las sombras. La verdad es que el efecto de lluvia es muy, digamos, complicado todo lo que se viene para GTA, porque van a tener que sacar actualizaciones para poder reparar todos estos fallos gráficos. Así que la gente que está queriendo hacerse con este juego, ya de forma física o de forma digital, todavía no lo compre, ¿ya? Porque yo creo que gracias a estos fallos gráficos van a empezar a bajar un poco estas recopilaciones de precio, ¿ya? Si es que la empresa que hace los GTA no saca soluciones o parches muy pronto, ¿ya? Así que para que la gente se espere y todavía no compre el juego de Grand Theft Auto de Trilogy. A esperar, ¿ya? Entonces. Sí, a esperarlo, ¿ya? Y por el lado suyo, profe, ya me permito robarle un poquito de su sección, porque me pareció bastante interesante un artículo que publicó La Tercera del review de Mi Pobre y Dulce Angelito. ¿Ya? No sé si usted cachó que esta fue una película que sacó Disney más de un remake de Mi Pobre Angelito de Macaulay Culkin. ¿Lo supo o no, profe? ¿Supo que Disney más había sacado un review de Mi Pobre Angelito? No, para nada. Bueno, como le decía, quería dar más o menos una pincelada de lo que había sido este artículo de La Tercera al review de la película Mi Pobre y Dulce Angelito, ¿ya? Que salió para Disney Más hace poquito. ¿Ya? ¿Ya? Le voy a leer algunas cosas nomás de esta película, ¿ya? ¿Pero en la clásica, la 1? Lo que pasa es que se hizo
entre un remake y una secuela. Oh, no, ¿ya? Me digáis que Disney me sigue matando, wea. Mire, yo creo que el redactor del artículo de la tercera fue suave para todo lo que dijo. Ah, ya. ¿Ya? Pero dice, por ejemplo, al terminar el artículo, que le voy a leer un poquito, dice: a la larga creo que solo resta decir que mi pobre Dulce Angelito dura alrededor de 90 minutos, pero la experiencia de verla me pareció una eternidad. Fueron minutos de vida que lamentaré haber desperdiciado como una anécdota corporativa sin alma que no tiene justificación alguna. Es aburrida, tiene pésimos personajes y un entorno que espero no dé pie a ninguna clase de secuela. Si Disney más se diese la posibilidad la ocultaría de la plataforma para que nada me la recuerde nunca más, y eso es siendo sincero, sin haber visto la cuarta o quinta parte que salieron directo a DVD. Nunca pensé que vería algo peor que Mi Pobre Angelito 3 en esta franquicia, pero pasó. Uy, 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 uy. Así que, cabrón, yo creo que les vamos a dejar el link de esta anti-recomendación, sí, ¿ya? En nuestras redes sociales, porque la verdad creo que este remake de Mi Pobre y Dulce Angelito es una de las películas más malas que se han hecho en este 2020. Vamos por esos premios Razzie. ¿Eh? Así que, profe, si usted se anima a verla y hacer un review, hacer un video o traer como anti-recomendación, se lo agradeceríamos mucho. Oh, mira, son 90 minutos. Podría perder 90 minutos de mi tiempo. Pero sí, sí, vale, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar, a ver si si se puede. Así que inténtelo, sí, profe. Disney sacó el día del Disney Plus. Cacha, vos, sacaron el día del Disney Plus. Claro. Y la gente de The Voice también se burló y sacó el día de The Vogue Plus, donde salen los superhéroes como Homelander y los demás, haciendo como parodia sobre lo que sacó Disney. Igual está para cagarse la risa. Ah, bueno. Así que eso, pues, profe. Ojo, y estamos llegando al final de un nuevo episodio. Exactamente, estamos llegando ya al final de el episodio número 36 de La Capital de esta segunda temporada. Wow. Ya el próximo fin de semana se nos vienen las elecciones, así que a prepararse, a sacarle punta al lápiz. Sí, vaya con su desinfectante. Mira, la tele te va a tratar de engañar. ¿En qué sentido? Te va a tratar de mostrar que hay colas enormes dentro de los colegios, pero eso es porque no dejan entrar a todos al mismo tiempo, se hacen fila afuera para que la gente adentro esté, claro, más libre. Yo he visto elecciones donde hay filas largas. En esta puede que la gente se demore un poco más porque son cuatro votos y muchos candidatos, entonces no va a faltar el brea que va a estar leyéndolo uno por uno y no va a llegar claro para votar. Entonces ármese un poquito de paciencia, pero no se desanime. Depende de todos que esta elección funcione, depende de todos nosotros que tengamos que ir a votar, no que no pase lo mismo que pasó con el rechazo ni con los prostituyentes. Esta es una de las últimas posibilidades que tenemos de seguir defendiéndonos. Entonces vaya con ánimo, lleve a su gente, lleve a sus amigos, convénzalos para que vayan a votar. Y si votan por los demás candidatos, no importa, que vayan a votar igual, que le dé legitimidad a esta elección y no tenga miedo, no tenga miedo de ir a votar, que el bichito se va a portar bien ese día. Sí, pues ya no va a estar. Va a haber traslado gratis, creo que va a haber locomoción gratis, yeah, ese día. Así que tampoco tiene excusa que no tiene plata, sí, para mí. Y va a ser un, yeah, rato, mira, y son cada cuatro años, así que. Y después, cuando sea la, exacto, segunda vuelta, porque lo más probable es que exista una segunda vuelta, ahí sí que va a ser corta, porque es un puro voto, dos candidatos y chao. O sea, ahí sí que no, sí, no hay, pues, excusa para no ir a votar. Pero vaya a votar en esta para que no nos dejen afuera, porque nos pueden dejar afuera. Exacto. Y si no se han inscrito como apoderado, uh-huh, mesa, vaya y inscríbase. Exactamente, y recuerden que vamos a estar ahí también con un programita especial de La Capital ese día. Sí, a las 22 horas por .fm.cl en vivo y en directo. Exactamente, así que eso, pues, muchachos, agradecidos, cuídense harto y nos estamos escuchando la próxima semana. Chau, 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 chau. La Capital de los Simios. Ha 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 ha